Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Carduelis Carduelis, mi nombre es Marco Maciel. Bueno, compañeros, a diferencia de otros días, hoy quiero comentaros un poco y hablar un poco, direccionarme un poco más para aquellos que creen... O están empezando, o creen que tienen menos experiencia con estos pájaros, los giljeros concretamente. Vale, sobre algunos temas que creo que son relevantes para ellos que están empezando, o que quizás aún necesites un poco de soporte a la hora de mantener estos pájaros, nomeadamente con ciertas cosas que veis por ahí: de dar esto, aquello y lo otro. Vale. Bueno, pero antes de irmos al tema de hoy, si aún no estás suscrito al canal, te, te invito a que suscribas al canal y, sobre todo, activa las notificaciones, así siempre sabrás de antemano. Cuando sale un nuevo vídeo aquí en mi canal, y obviamente, si te gustan los contenidos, eh, me ayudas bastante compartiendo los vídeos con tus compañeros y aficionados del hobby para hacer crecer el canal y de esta forma llegar a más gente, poder ayudar a más gente y que el canal sea un canal relevante. Bueno, y... vamos entonces al tema de hoy. Todo una cosa muy importante que seguramente habéis remarcado, aquellos que estás empezando o lleváis poco tiempo con ellos, es que no vais a encontrar o muy difícilmente vais a encontrar dos creadores o tres creadores que os digan el mismo trato los mismos cuidados con sus pájaros hay una discrepancia brutal en cuanto a mantenimiento de estas aves en cuanto a tipos de alimentación que, que les dan pastas eh, ya para no hablar en los famosos tratamientos que dicen que hay que hacer etcétera etcétera y, y claro quieras o no este es una alarma de cierta forma os, os debería sonar una alarma es decir si consultáis con n criadores y todos eh, os dicen cosas distintas y a veces hasta muy distintas de unos al otros esto tiene que sonar como una alarma decir atención eh, calma eh, vamos a analizar bien lo que dice cada uno de ellos y ver los pros los contras y no ir directamente a aplicar todo aquello que escucháis y por qué no ir directamente a aplicar todo aquello que escucháis bueno porque seguramente si vais a hacer caso a todo lo que os dicen n personas n criadores <laughs> ya podéis comprar una tienda de de, de productos para animales esto va a empezar segundo no tendréis espacio para guardar tanta variedad de cosas que quedan, nos faltará espacio. ¿Vale? Y tercero, pues del nada se os van a fumar los pájaros. ¿Vale? Entonces, yo a veces me pregunto el por qué de haber tanta discrepancia. Es, es, es una buena pregunta. ¿Por qué hay tanta discrepancia de uno al otro? Porque si cogemos el hecho de que si hacéis el mismo padrón de cuestiones, eh, por ejemplo, en Canario Mosaico, seguramente habláis con 10, 30 o 50 criadores de Canarios Mosaico, por decir algo, y más o menos estarán todos en la misma línea en cuanto a, a cosas que les dan, cuidados, etc. Pero en el caso de giljeros eh, cambia mucho, muchísimo, muchísimo. Y no se entiende la verdad, ¿vale? Bueno, de todas formas, por una parte es cierto que el canario lleva domesticado más de 600 años y el giljero, pues si lleva unos 60, 70, pues será mucho. El hecho que os digan eh, que hay varias mutaciones, etc., tampoco... El, la mutación aquí no, no debería implicar nada en cuanto a cambios brutales de, de, de trato o cuidado, ¿vale? Es una mutación, es una derivación de, de, de una especie, ¿no? no tendría por qué influir en ciertos aspectos que a veces y tonterías que se escuchan por ahí. Y otras cosas es que partí del principio por la simplicidad. ¿Y cuál es para mí la simplicidad? La, la simplicidad es hacer... Aquellos cuidados más básicos que todos deberíamos tener, sea con giljeros, con canarios, con negritos, con cardenalitos, da igual. ¿Y cuáles son esos cuidados más básicos? Pues, pues facultarles agua limpia todos los días, facultarles buena, buenas semillas, ¿vale? Facultarles buena observación y respetarlos sobre todo. Y cuando digo respetarlos, digo respetarlos en el entorno en que los tengáis. No lo dejéis estar ahí sobre talos de mierda, así como, y soy muy bruto a decirlo, ni sobre talos de mierda ni dejarlo a veces en espacios súper reducidos. Ni, no hace falta cosas tan bestias, pero tampoco tan reducidas como a veces se ven jaulas súper pequeñas. Una cosa es cuando vemos pájaros en jaulas pequeñas o porque están en tratamiento. O porque se están entrenando para canto, etcétera. Pero otra es mantenerlos así, depende de qué pájaros, en jaulas de pequeñas dimensiones. Oye, pues si no tienes condiciones o no tienes el tiempo, pues déjalo, ¿sabes? Pero el mínimo de condiciones se debería dar y darse a respetar también a la parte animal. Si empezáis por lo básico, porque mira, si le dais agua todos los días fresca y, y tener en atención que el hecho de dar agua, yo también os recomendaría probar otro tipo de bebederos. Ya yo tengo un vídeo en el canal que os expliqué que he cambiado a los bebederos y lo que yo vi como mejora en general en mi aviario, en la salud de las aves, son todo detalles. Parecen cosas insignificantes, pero al final hace toda la diferencia en, en lo que respecta a la salud de las aves en general. Y a veces en los pequeños detalles está una ganancia bestial, que no lo vas a ver al inicio porque estás empezando y llevas poco tiempo, pero nosotros que llevamos años sí que notamos una diferencia brutal a veces con pequeños cambios. Entonces, son solo mis recomendaciones y os comparto con vosotros, pero id a la simplicidad. Hago limpia todos los días, buscar el mejor bebedero para acondicionar el agua, ¿vale? Para que tenga más higiene, ¿de acuerdo? Buscar la mejor semilla que podáis encontrar. También hay un vídeo en el canal donde explico qué hago yo o qué método utilizo para, para detectar que al final son los pájaros que eligen las semillas que más les gustan, ¿vale? Um, y, y no os dejéis llevar, es muy, es muy tentador ver criadores de renombre, ¿vale? No me incluyo ahí, pero criadores de renombre. ¿Vale? Eh, promocionando determinados productos para echar en el agua, para echar con esto y con lo otro. Y la tentación es muy grande de, de querer llegar al éxito, supuestamente, de esos dichos criadores con esos productos. Bueno, habría que ver hasta qué punto es verdad que lo utilizan, cómo lo utilizan y si realmente es efectivo o no. A veces es marketing puro y duro, ¿vale? Pero cada viaje es un mundo y nosotros tenemos que ser capaces de saber distinguir lo que tenemos, qué condiciones tenemos y aplicar eh, por nosotros mismos en primer lugar lo que creemos que es mejor. Claro que me dices, pero estoy empezando, no entiendo nada de esto, por eso estoy aquí, por eso te estoy ayudando te estoy diciendo, empieza por lo simple y básico. Y luego, pues si vas viendo cambios de, en la salud de los pájaros y tal, pues vas aplicando esto y lo otro para e llegar a un equilibrio en tu aviario. Ahora, si partes del principio de que absorbes todo lo que te dicen por ahí y lo aplicas, créeme, te vas a comprar una tienda, tal cual, ¿vale? Y al final del año te coges un saco de basura y te echas más de la mitad, bueno, más de la mitad no, un 90% te lo, te lo echas a la basura tal cual, porque no te hará falta, el día que más o menos eh, tengas la confianza para tenerlos, no te hará falta. Créeme, no te hará falta. Yo te hablo con conocimiento de causa, no te hará falta. Pero sí que es cierto que es muy tentador al ver creadores o, o personas eh, que están en el, en el mismo eh, medio que nosotros, promocionando determinados que productos. Lo más fácil para nosotros es ir detrás de esos consejos y hacerlo. Soy libre de hacerlo. Yo, en mi opinión... Si sí, es vale lo que vale, yo primero pienso por mi cabeza y luego, pues hasta que me lo demuestren por escrito y por A más B, lo tengo que ver. Soy un poco como aquel que dice: tengo que ver para creer. Pues la mayor parte de veces estamos cada vez más en un mundo que tienes que ver para creerlo porque ves tanta cosa y se escribe tanta cosa que ya no se sabe distinguir lo que es cierto y lo que no es cierto y lo sabéis porque no son tiempos como antes atrás de mis padres y mis abuelos que la palabra y un aprieto de mano era uh, iba a misa era sagrado hoy por día la palabra vale cero patatero mal ¿vale? y lo sabéis la mayoría vale cero patatero entonces tenéis que tener esa valentía de al inicio, no tengáis el miedo de, de, de empezar por las cosas más simples que hay. Y lo básico al final, que al final lo que os digo es hacer lo básico en cada diario. Agua limpia, buena comida, buen trato, observación. Observación es súper importante. A mí, por ejemplo, me molesta cuando hay días que no tengo la disponibilidad para estar media hora más con ellos. ¿Y por qué me molesta? Digáis vosotros, si conozco mis pájaros, ya, porque a veces hace la diferencia aquella media hora de estar ahí mirando un otro pájaro que no lo ve igual que otros días y de apartarlo y ver si tiene algo. A veces con ese día de margen eh, te lleva al éxito o al no éxito de mantener ese pájaro pues en perfectas condiciones. Creerme, la observación es vital, ¿vale? Y como ya sabéis, porque estoy harto de repetirlo aquí en el canal, el estrés es uno de los factores, si no el principal, para causar enfermedades en los aviarios, ¿vale? Y, y, y con la observación... Podéis llegar a combatir una gran parte de los problemas que pasen en el aviario. Ver aves dominantes en jaulas o voladeras, ver comportamientos raros, ¿no? Ver, cuando digo raros, digo un pájaro que hace es muy activo y aquel día está súper parado en el palo. Aunque el plumaje no os parezca bien, ese pájaro, si pasas delante, sí, igual algo tiene, cógelo, no tengas miedo a cogerlo, no pierdas más tiempo. Mañana igual es tarde, está vivo, sí, pero en, en esto de la enfermedad de en los pájaros, a la que dejas pasar medio de un día, puede ser trágico. Entonces, eh, repito, si empiezas por estas cosas básicas, vale, luego ya con el tiempo pues vas eh, acoplando cosas que, que crees que pueden ser benéficas para mantenerlos en las mejores condiciones, porque al final la publicidad es como es, vemos cosas del chocolate en la tele publicidad, vas a comprarlo y pensar que es bueno, y al final no lo es. Pues nada, espero que os haya gustado el contenido, es muy cortito hoy, y cualquier cosa dejad aquí vuestro comentario y hasta la próxima.